Bueno, pues el siguiente tema que vamos a tocar se llama el American in Paris. Es un tema que se hizo muy conocido. Bueno, fue originalmente escrito por George Gershwin en el principio de la década de los 30, pero fíxose muy muy conocido gracias a un musical del mismo nombre, un americano en París no en la década de los 50. ¿Qué decir de George Gershwin? Pues otro de los grandes de la música americana, otro tipo de músico, o mismo tipo de músico que Duke Ellington. Él trabajaba más con formaciones clásicas, con orquestas sinfónicas, el tipo de formación clásica. Él estuvo en París una temporada, estudió allí, bueno, estudió en América, después se fue a Francia, estudió allí una temporada. Y cuando volvió, fue cuando escribió este tema, que se haría muy, muy popular, incluso como musical, en una película, en un musical que se fichó con el mismo nombre en Broadway, en Nueva York. Pues seguimos hablando, American in Paris.